Bienvenidos a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un webinar en formato conversatorio que va a estar muy, muy entretenido. Pero por si hay personas que no conocen acerca de Leadership Circle, vamos a hacer una breve presentación, 3 minutos acerca de Leadership Circle. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros somos una empresa que, como nombre indica, nos dedicamos justamente al desarrollo de liderazgo y que tenemos un bonito propósito que forma parte del ADN de todas las personas que estamos aquí, que es evolucionar la práctica consciente del liderazgo. Y aquí quiero destacar la palabra consciente, porque efectivamente es una práctica que requiere eso. Conciencia no es sentido común, como decía Bob Anderson, que fue fundador de este hermoso modelo, pues si el liderazgo fuera sentido común, sería común. Y la verdad es que tenemos demasiados ejemplos en este mundo y en todas partes de que no es justamente lo que sucede, ¿no? Y además, pues a ese despertar colectivo, porque efectivamente estamos todos, absolutamente todos unidos, lo que pasa en un lugar del mundo, queramos o no, nos afecta a nosotros, y más todavía en un sistema donde un sistema que puede ser una organización, lo que hace una parte de la organización afecta completamente a la otra. Entonces, este es nuestro propósito, Leadership Circle en el mundo. Entonces, si me ayudas pasando la diapositiva, Luisfer, a ver, 4 datos. Es una compañía de origen norteamericano, tiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, en Utah, pero tiene presencia en todo el mundo. Los continentes en los que está más presente después de, o las regiones en las que está más presente después de Norteamérica son Europa y Australia. Por supuesto, son 2 regiones pues ya bastante consolidadas, y después dentro de las regiones más emergentes destaca muchísimo, muchísimo por el crecimiento tan importante que ha tenido los últimos años, pues Latinoamérica. Han pasado por nuestros modelos de evaluación pues más de cerca de 500.000 de líderes, que es esa cifra que tienes allí, y hay más de 14.000 personas que están certificadas. Estos son algunos de los clientes con los que... ahí te me fuiste, vuelve para allá otra vez. Algunos de los clientes con los que trabajamos directamente de Leadership Circle, y no están contemplados los muchísimos, muchísimos clientes que están trabajando a través de nuestra comunidad de practitioners o personas que están certificadas en nuestro modelo. Entonces, esto es un poquito como para tener contexto de quiénes somos, de dónde estamos y sobre todo de qué es lo que nos mueve. Esto es pues un ejemplo de un Leadership Circle Profile. No voy a detenerme mucho en hablar de él, seguramente para muchos es conocido, pero si alguien tiene como interés, todos esos datos de 460.000 líderes que han pasado por este proceso y más de 3 millones de personas que los han evaluado, nos permiten tener la base de datos de liderazgo más grande que existe en el mundo, y nos ha permitido de alguna manera pues también correlacionar lo que son las competencias creativas, que son las que están en la parte superior del círculo, con la efectividad de liderazgo, y observar pues correlaciones de hasta un 93%. ¿No? Y también esas correlaciones, pues cómo está la efectividad del liderazgo y el desempeño de negocio, que forma parte de lo que vamos a conversar hoy precisamente, es justamente cómo el liderazgo puede convertirse en un valor estratégico, precisamente porque de una manera pues muy contrastada con datos detrás nos dice que efectivamente pues existe esa correlación directa. Entonces, bueno, esto es para como a modo de introducción. Lo que quiero... Gracias por participar, todavía no nos vamos. Lo que quiero aprovechar es para introducir aquí a Andrés Montoya. Y lo hemos traído a Andrés por un motivo muy importante. Él tiene ese doble rol. Por un lado, él es un practitioner de Leadership Circle muy activo, ha acompañado a muchos líderes en su crecimiento, pero además es una persona que tiene una muy alta posición en la industria del petróleo, y por tanto está viviendo ese VUCA, ¿no? Que estamos viviendo todos pues como en primera persona, ¿no? Y entonces nos pareció muy importante, muy relevante y seguramente muy interesante para todos ustedes
traer justamente esa doble perspectiva. Yo como coach que acompaña a líderes, pero sobre todo como directivo en el ámbito financiero de una empresa de petróleo. Y para hacer esta conversación como mucho más interesante, pues también tenemos aquí a nuestro compañero Luis Fernando Valderrama, que es además miembro del Faculty de Leadership Circle, un coach absolutamente experimentado y que pues va a hacer un poquito de anfitrión de esta conversación. Entonces, sin más, los interesantes son ustedes, amigos. Aquí les dejo la palabra. Hombre, Gracias, José. muchas gracias, José. Y muchas gracias, Andrés, también por estar aquí. Yo me voy a permitir arrancar, Andrés. Yo me voy a Adelante. permitir arrancar hablando de vos. Y les voy a hablar de Andrés desde mi experiencia de Andrés. Yo conocí a Andrés cuando llegó a formarse como coach y yo era entrenador en ese programa de formación. Y una de las cosas que de alguna manera me marcaron y admiro mucho de Andrés es que desde ya era un líder en ese mundo VUCA, que estaba invirtiendo en su desarrollo. Y además era de los alumnos, de los estudiantes más juiciosos que llegué a tener en todo mi tiempo como entrenador de coaches. A pesar de la complejidad que manejaba, era el más responsable, el más comprometido, el más cumplido con todas esas, ese proceso tan retador que es la formación como coach. Y luego tuve la fortuna de que Andrés me invitara a participar con él en proyectos organizacionales, donde también me permitió verlo en ese rol de líder y en ese compromiso con el desarrollo del mismo y de otras personas, genuinamente. Yo no recuerdo si era seguro que en algún momento vi el Leadership Circle de Andrés, pero no dudo que debe ser un círculo que se sale de lo creativo enormemente, o por lo menos esa es mi experiencia de un líder realmente comprometido con su propósito, con estar al servicio de otros y de su crecimiento y de su desarrollo y con el crecimiento y el desarrollo de él mismo. Hombre, Andrés, es un honor y un gusto estar aquí contigo conversando de esa mirada del Leadership Circle y el desarrollo del liderazgo desde las dos perspectivas, desde el coach que acompaña a otros y desde el líder que vive este mundo volátil, lleno de incertidumbre, de ambigüedad, de cambio en un sector tan complejo como el sector de petróleo, que es donde Andrés se ha movido durante mucho tiempo. No sé qué quieras añadir de ti mismo y de Pues tu creo que no me puedo camino. alabar más. Gracias, Ja, gracias por la introducción, Luis Ferga. Realmente, cuando hablas de responsable, comprometido, cumplir, yo tengo una palabra para eso, es que yo soy muy ñoño. ja, Y cuando digo que soy muy ñoño, y lo he hecho, por ejemplo, delante de mi equipo, entonces dicen, no, pero por supuesto, es muy ñoño y pues ese soy yo. Me gusta, yo realmente, el proceso de certificación me ayudó a cambiar mi mindset porque yo pasé a describirme a mí mismo más como un aprendiz curioso en ese momento. ¿Y por qué? Porque pues en ese momento ya llevaba mucho tiempo en la vida corporativa, aprendiendo muchas cosas, siendo ñoño durante más de 25 años, entonces me creía que me las sabía todas y realmente requería un cambio en ese sentido. Entonces te ¿cómo agradezco definiría muchísimo. ñoño para los que están en otros países? ¿Cómo definiría Ah, cierto que tenemos gente, no, pues el nerd, el nerd que ñoño? llega y sale la nueva tecnología y me la estudio y la aplico y la hago. Y eso me ha ayudado a aprender mucho, me ha ayudado a aprender mucho. Pero con todo el proceso de coaching, también he aprendido que además de aprender mucho, pues hay mucho camino también por recorrer. Y pues, Luis, la admiración es mutua, un placer estar aquí contigo. Recuerdo mucho que en algún punto en una sesión hablamos de estar juntos en espacios Sí. de educación y de aprendizaje, y pues este es uno de ellos. Entonces yo Este es uno feliz de ellos. de estar aquí y estar con todas las personas que están conectadas y posiblemente quienes nos vean cuando vean la grabación. Hay 25 personas, entonces bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo y pues bueno, aquí estamos
para compartir nuestras experiencias y lo que estamos viendo. Perfecto, perfecto. Entonces aquí vamos a estar conversando básicamente, más que haciendo una presentación académica. Los invitamos a estar muy presentes. Seguro que salen comentarios, inquietudes. En aras del proceso, los invitamos a poner preguntas, comentarios que surjan en el chat y en algún momento los miraremos y en lo que nos y al final abriremos el espacio también para otras preguntas que le quieran hacer a Andrés. Se Y van a yo quiero. preguntas atrevidas. Eso está bien. Hombre, entonces yo quiero empezar por preguntarte, hombre, desde ese doble rol que has tenido durante mucho tiempo, ¿qué dirías tú de para qué debe invertir un líder en su desarrollo, en el desarrollo de su liderazgo? Buenísima pregunta. Y creo que a todos cuando estamos en nuestra práctica de coaching, esa es la primera pregunta, entonces, pero ¿para qué invertir en un líder? Y yo les voy a responder desde mi experiencia como líder primero. Y es, al final de todo, es para generar mejores resultados. Vemos, al final, como líderes, se espera de nosotros que demos resultados. Y nos lo están pidiendo todo el tiempo. Entonces, al final es generar mejores resultados. Pero hay que hacerle un doble clic a esa parte de mejorar resultados, porque los resultados muchos líderes los generan y hay diferentes maneras de generar los resultados y ninguna es buena ni ninguna es mala. Eso depende del contexto, depende de dónde estemos. Pero al final, ¿para qué invertir en un líder, en desarrollar su liderazgo? Porque al final se trata de eso, de desarrollarnos continuamente, es para generar mejores resultados y yo siempre le pongo un apellido. Y es haciendo que la experiencia sea, número uno, la mejor, y número dos, que sea sostenible. Y al ponerle ese apellido de los resultados, siempre vamos a lograr desempeño en el bottom line. Es como lo hablan en el lenguaje de negocios, si es verlo en indicadores duros como son incremento en ventas, utilidades, etcétera. Y hay estudios que demuestran que se ve ahí. Entonces, cuando hablamos de por qué invertir en el liderazgo es. Al final es generar mejores resultados y hacer que la experiencia sea la mejor, más productiva y que sean sostenibles, sobre todo. Que hay líderes que generan muy buenos resultados, pero que lo hacen con mecanismos de control, con mecanismos autocráticos, etcétera, etcétera, que hacen que la experiencia no sea la mejor. Eso genera costos en ellos mismos como líderes y genera costos en los equipos también. Y sabemos que eso no es sostenible. La gente puede que se le mida y diga, yo me le mido a esto, doy los resultados, pero empezamos a ver decrecimiento en índices de gente que se ve, la lealtad del empleado empieza a bajar, empiezan a subir rotaciones, la gente que quiere dar la milla extra empieza a hacerlo menos, y eso es lo que hace que no sea sostenible. Entonces, ¿por qué invertir en liderazgo? En mi experiencia personal como líder, es esa, dar mejores resultados y lograr que la experiencia sea la mejor. Y en esa que la experiencia sea la mejor al final, pues si somos líderes que tenemos propósito, ahí es donde va a estar porque nos van a recordar por eso. Eso es de mi experiencia como líder. Qué bien, qué bien. Hombre, mil gracias por eso. Y ahí tocas un tema que me pasa a mí, yo creo que nos pasa a muchos de los que trabajamos como consultores y coaches en organizaciones, y sobre todo coaches y consultores en estos temas tan humanos como el desarrollo del liderazgo y el desarrollo humano, o trabajar con la cultura de una organización, que nos preguntan, bueno, y eso, ese programa que ustedes me están proponiendo, ¿cómo se va a reflejar en los resultados de la organización? Y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo se puede ver en indicadores ese liderazgo efectivo del líder y ese desarrollo que están logrando los líderes de una organización a través de un programa de coaching y desarrollo liderazgo como lo que hacemos con Leadership Circle? Súper, qué buena pregunta, Luis. Digamos, podemos ir desde temas muy básicos hasta temas más estratégicos y de mayor impacto. Digamos, temas muy básicos. ¿Qué pasa si yo como líder soy más efectivo y luego gestionar mejor mis relaciones, mi tiempo y lograr los resultados más rápido? Digamos, de entrada el beneficio se ve en horas hombre.
digamos, para empezar a ver beneficios cuantificables, que es lo más importante, porque casi siempre cuando vamos en las compañías, digamos, este tipo de cosas, dicen, no, las habilidades blandas y eso no se ve. Ahí se ve. Si tú eres un líder efectivo, y yo lo he visto en mi caso y lo he visto con líderes a quienes he acompañado en los procesos, de entrada, ser más efectivo significa manejar mejor las relaciones y manejar mejor el tiempo. Digamos, ahí va. Y eso es horas hombre y clima laboral, digamos, de entrada. Digamos, desde la parte más básica. Y empezamos a movernos más hacia temas estratégicos, donde ya ahí lo estamos viendo en el equipo, pero cuando ya trascendemos, y es muy importante que cuando hablamos de la inversión en el liderazgo, no es solo en el líder per se, sino es cómo eso se escala al nivel de la organización. Es el concepto que en Leadership Circle tenemos y que lo propusieron Bill y Bob, relacionado con escalar el liderazgo, donde yo soy el proyecto y trabajo en mí, pero eso no es suficiente. Tengo que trabajar en los equipos de liderazgo. Y ahí es donde viene el lograr identificar sinergias, el lograr que los equipos trabajen con una mejor comunicación, que los equipos tengan entregables conjuntos donde se logren eficiencias, donde se logre mejor calidad, donde se logre mayor rapidez, donde haya un enfoque en el cliente en el cual todos los líderes están alineados en eso. Entonces hay un segundo nivel que tiene que ver con toda esa parte de sinergia, de coordinación y lograr que los procesos fluyan más. Los procesos son procesos, pero al final los que hacen los procesos somos las personas. Y en la medida en que gestionemos esas relaciones, se va a ver. Entonces, si los procesos fluyen mejor, camino de menor resistencia, como nos lo dice Robert Fritz, va a haber menor costo en la gente y va a haber menor costo en la organización. ¿Dónde estamos impactando? En temas de costos, ¿vale? Y eso empieza a verse directamente en los indicadores. Y ahí, al llegar entonces a los indicadores finales de mayores eficiencias, mayores sinergias, se tienen que ver en el bottom line, en indicadores de reducción de costos, en indicadores de mayores márgenes, incremento en ventas, lealtad de los clientes, etcétera, etcétera. Equipos que están trabajando en sinergia con su líder son equipos que generan mejores resultados, que fue el punto de partida donde nosotros entramos. Y esos resultados tienen que verse. Yo, ¿dónde lo vi? Nosotros en una de las compañías en las que trabajé, donde implementamos un proyecto de liderazgo integral, no solo el coaching para cada líder, sino trabajamos con el Leadership System de Leadership Circle, donde hicimos líder to líder, donde hicimos escalar el liderazgo. Esta compañía en un momento hizo un assessment, un McKinsey, de una cosa que llaman el índice de salud organizacional y el índice de efectividad. Y ambos tuvieron unos niveles, estaban en percentiles buenos, pero había oportunidad, estaban en percentiles 60, 55, etcétera, etcétera. Y decidimos invertir en liderazgo porque ese era un percentil que estaba bajito. Invertimos en liderazgo y logramos en los índices de salud organizacional de liderazgo, subimos 15 puntos percentiles. Y de ahí se derivó resultados en el bottom line, mejores utilidades, menores niveles de tiempos perdidos, mayor lealtad del empleado. Empezamos a ver mejor desempeño financiero, a ver resiliencia de la organización. Y lo vimos porque lo medimos, lo medimos antes y después. Obviamente no fue lo único, ¿no? Porque la compañía se embarcó en más acciones además del liderazgo. Pero con toda seguridad y en el modelo del índice de salud organizacional de McKinsey, ellos tienen unos diamantes, es un diamante con cuadritos y el diamante del centro, adivina cuál es, liderazgo. Y ese fue en el que subimos 16 puntos. Y lo vimos en todo. Qué bien. Mira, aquí con esto estás tocando un tema que también a veces es sensible desde el trabajo que hacemos los coaches. En Leadership Circle tenemos la posibilidad de acompañar procesos de desarrollo a nivel individual, procesos de desarrollo a nivel colectivo, desarrollo de liderazgo colectivo, procesos de desarrollo de equipos. Y muchas veces nos llaman y nos buscan las empresas para trabajar con un líder específico, un proceso individual. Y en mi experiencia hacemos un trabajo muy poderoso desde el Leadership Circle que de alguna manera cambia el estilo de liderazgo de esa persona. Pero la pregunta que te quiero hacer,
¿De qué se pierden el entorno, las organizaciones, los sistemas, cuando simplemente hacemos trabajos de desarrollo del liderazgo individual así de manera puntual? Buena pregunta. Yo creo que aquí lo que sucede es cuando trabajamos con un líder, su microentorno, por llamarlo de alguna manera, se ve mejorado de una manera importante, ¿vale? Su equipo, la salud del equipo, etc. ¿Qué sucede? Ese equipo y ese líder es una parte de un gran sistema. Y si el sistema no está conectado, y aquí pensemos en, por ejemplo, en el carro como un sistema. Ahí está el sistema eléctrico, está el sistema mecánico, está el sistema de amortiguación, el sistema del motor en sí, de la combustión. Entonces, si hay alguno, recientemente me varé, no funcionó el sistema de refrigeración, quedé botado, ¿vale? Entonces, el gran sistema es el carro, ¿vale? Y si acabamos de arreglar el carro, incluso y lo pintamos y todo, y le habíamos hecho un mantenimiento, entonces le hicimos todo, pero no nos dimos cuenta del problema del sistema de refrigeración. Entonces, si el sistema como un todo no está, tiene oportunidades y no se trabaja en un todo, pues se va a mejorar en unos puntos, pero al final el desempeño total de la organización no se va a ver beneficiado. Entonces, ahí es donde yo creo que es de lo que nos perdemos, de si trabajamos solo con un líder y no con los equipos de liderazgo y en el sistema, porque yo puedo trabajar con los equipos de liderazgo y hacer sesiones líder to líder y sesiones de peer coaching, entrar a hablar de conversaciones difíciles, de accountability, etcétera, etcétera. Pero si no tengo un sistema como compañía que promueve el desarrollo del liderazgo, hablando de eso, promoviendo la autoconciencia, promoviendo la retroalimentación, promoviendo una cultura de empoderamiento, una cultura de hacer un liderazgo creativo, que es una de las condiciones que definen Billy Bob en su libro de Scaling. Esa es una de las condiciones para poderlo escalar. Pues nos perdemos de ese gran todo para generar las sinergias de esos sistemas que interactúan de una manera conjunta y poder dar ese desempeño. El liderazgo de arriba es el que dicta de ahí para abajo, ¿sí? Sí, el líder máximo de la organización, y esa es una frase, creo que es de Bill Adams, que él dice que la organización no puede desempeñarse mejor del desempeño que tiene el líder máximo de la organización, hablemos del CEO o algo así. Entonces, si yo trabajo en un lado, pero no trabajo en el todo, pues no voy a tener una cultura que propicie para generar todas estas sinergias, todas estas eficiencias. Hoy en día, veníamos hablando del mundo VUCA, pues todo cambia muy rápido. La organización tiene que aprender a reaccionar muy rápido. Y eso solo lo podemos hacer si hay un sistema completo que permita que haya una autoconciencia y que la organización reaccione a los cambios de una manera sinérgica como un todo. Entonces, yo creo que lo que nos perdemos al hacer trabajos puntuales y no hacerlo de manera integral es lograr tener un sistema que prepare a la organización para moverse al ritmo que se mueve el entorno, que es muy rápido, es sumamente rápido. Yo diría que eso es de lo que nos perdemos, y eso al final se ve en los resultados del negocio, en resultados financieros, en todo eso. Ve, y con esto la curiosidad que me da es, ¿cómo ha sido tu experiencia haciendo ese trabajo integral con todo el sistema, usando Leadership Circle y Okay. usando los distintos elementos que ofrece el Leadership Circle para trabajar desde lo individual, lo colectivo, entre otras cosas? Es curioso porque cuando trabajamos individualmente, a veces los líderes se sienten remando y remando solos. Y mi experiencia es que cuando lo trabajamos en los tres niveles, en el nivel del líder como proyecto, de los equipos de liderazgo, como equipos que trabajan en conjunto y generan sinergia. Y el sistema, al trabajar en todos, los líderes se sienten remando como esos botes de velocidad que hacen competencias en los ríos, que todos van sincronizados y remando, y no hay uno solo remando tratando de darle y palear hacia allá. Entonces, mi experiencia ha sido que los líderes, cuando entran a los temas ya grupales, donde están con otros líderes y están trabajando sobre el sistema, se sienten acompañados, se sienten remando para el mismo lado,
Y lo que es más fantástico de todo es que en estas sesiones que se trabajan de equipo y de cohorts, de líderes, todo el esquema de retroalimentación y de mejores prácticas es una machera, porque no se sienten solos y aprendemos unos de otros. Porque entonces, cuando estamos en una sesión donde estamos hablando de conversaciones difíciles y yo veo que alguien comparte una conversación difícil en que no tuvo éxito y luego comparte el por qué y qué hizo, pues yo me nutro de eso y podemos darnos retroalimentación entre todos. Entonces, lo que yo he visto cuando se hace el trabajo integrado es que los líderes no se sienten remando solos y sienten que hay una visión y un propósito que sabemos que es fundamental para la parte de liderazgo. Y obviamente en esas sesiones se estrechan lazos, se conoce más la gente, porque dependiendo de las dinámicas, cómo se manejen, y sabemos que eso es fundamental para la confianza, para poder abordar a las personas, levantar la mano, solicitar, y se generan sinergias, se generan sinergias, se generan optimizaciones, se mejora un mejor flujo de trabajo, que al final es lo más importante, de nuevo al final, para generar mejores resultados. Perfecto. Atado a todo esto que estamos hablando, algo que seguramente que vivo yo y que vivimos todos los coaches y consultores en este momento, en esta época de crisis, es que muchas empresas dicen, no, miren, está todo muy difícil, no es momento de invertir. Y vos sos un líder con mucha experiencia en el mundo financiero y de administración y de recursos humanos. Y estás viviendo ese momento de crisis en este país y en el sector en donde estás. ¿Qué dirías de por qué vale la pena invertir en desarrollo de liderazgo o mantener la inversión así las cosas estén difíciles, así haya crisis financiera? El gran reto que enfrentan ahorita todas las compañías y todos los negocios y enfrentamos todos es como el mundo se está moviendo tan rápido, el VUCA o el VICA nos presenta un mundo que se está moviendo a una velocidad impresionante, es impresionante. En la semana pasada hablábamos con alguien al respecto y hablábamos de que ¿A quién no le cambió su trabajo en los últimos 5 años? Yo creo que a todos nos cambió el trabajo en los últimos 5 años, incluso sin cambiar de posición, porque todo el entorno cambió. Entonces, el mundo se está moviendo tan rápido y está representando retos tan grandes que las compañías necesitan reaccionar a esos retos, porque todos esos retos al final desafían el resultado financiero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy en día, lo más importante de todo es tener unas finanzas sanas, donde yo tenga unos márgenes que me permitan dar los resultados financieros que necesito tener y que esos márgenes sean resilientes. Es lo más importante de todo. Y esa resiliencia es cuando haya cambios. Entonces, si viene un mundo que cambia y un mundo que mi participación de mercado está bajando, se están subiendo los costos, tengo un mundo donde tenemos unos niveles inflacionarios más altos, etcétera, pues al final, ¿qué es lo que está sucediendo? Mis márgenes financieros se están estrechando. Entonces, yo puedo poner pañitos de agua tibia, y es decir, dejo de reduzco costos acá, 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 y llego y sobrevivo esperando a que algo pase y luego pueda repuntar la economía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que apuntarle a cambiar los fundamentales de la organización. Eso significa apuntarle a mis procesos, a mis costos, a la manera como hago el trabajo. Si la inflación está subiendo, yo lo que tengo que hacer es buscar mejores maneras de hacer el trabajo para poder mantener mis márgenes, ¿vale? Entonces, el gran reto está relacionado con los márgenes financieros y cómo esos márgenes se están viendo amenazados por cómo está cambiando el mundo. Entonces, o sea, mis participaciones de mercado, los precios bajan o se restringen, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ahí es cortar servicios de consultoría, etcétera. Pero ¿cuál es el rol que juegan los líderes en poder fortalecer esos fundamentales del negocio? Y aquí es donde vamos. La única manera de yo ser sostenible es que los fundamentales de mi negocio sean resilientes, se logren adaptar y se logren mover. ¿Cuál es el rol de los líderes? Y aquí entonces depende también del mindset y de la mentalidad de la compañía para abordar, porque las compañías tienen que creer que el liderazgo sí está en el centro, ¿vale?
Y ahorita elaboro sobre eso de un mensaje que quiero dejar. Porque si sí creen que está en el centro, yo lo creo fundamentalmente porque el liderazgo, si yo tengo líderes que son conscientes, que tienen pensamiento sistémico, que tienen enfoque estratégico, ¿vale? Que eso es toda la parte de resultados. Y además de todo, saben cómo lograr lo mejor de las personas, los equipos y la organización, que es el balance entre las personas y las tareas, pues vamos a lograr que esos fundamentales funcionen bien. ¿Quiénes son los que mejor saben cómo modificar la operación para hacer las cosas mejor y adaptarnos a costos? Los operarios. Si yo no tengo un liderazgo que le permita a esa gente hablar, levantar la mano, hacer propuestas, etcétera, pues obviamente se va a truncar esa creatividad. ¿Vale? Entonces, el liderazgo es fundamental en tener impacto en esos fundamentales del negocio. La compañía tiene que creer en eso. Entonces, si yo invierto en los líderes para que los líderes tengan esta mentalidad de responder y que se muevan rápidamente a cómo se mueve el entorno, pues voy a tener el impacto en los fundamentales del negocio para poder ser resiliente y poder responder a lo que está sucediendo con el entorno. Y aquí vuelvo a retomar lo que dije donde quería elaborar, porque fíjense que yo les hablo, yo estoy haciendo una afirmación aquí donde digo la compañía tiene que creer que el liderazgo está en el centro. Y eso es muy importante identificarlo cuando vamos a trabajar en la organización, sobre todo aquellos que están. Yo soy un coach interno fundamentalmente, entonces digamos yo lo trabajo desde el interior, pero cuando alguien va a hacerle una propuesta a una compañía, es muy importante identificar si ellos creen eso, porque si no lo creen, yo me preguntaría si vale la pena hacer el trabajo ahí, porque si no lo creen, lo primero que van a hacer en el momento en que tengan problemas es van a cortar las sesiones de coaching, van a cortar la consultoría. Es esa mentalidad hay que identificar cómo piensa la organización, cómo genera las eficiencias, cómo genera la mejora continua para poder seguir adelante. Muchos modelos tienen el liderazgo en el centro. Les mencioné el de McKinsey, lo tienen todo el centro en la parte de salud organizacional. Y hay muchos que están así y sabemos que hay estudios. Nosotros en Leadership Circle tenemos un estudio que prueba que a mayor efectividad de liderazgo, mejores resultados duros del negocio y estudiamos temas de ventas, de lealtad del empleado, etcétera, etcétera. Senger y Foltman tienen también un estudio que corrobora eso con unos indicadores adicionales, entonces sí está comprobado. Entonces, pues ese sería mi mensaje y mi reflexión ahí. Perfecto, perfecto. Y ahí hablabas de la rapidez con la que está moviendo el mundo, de la necesidad que hay de dar resultados rápidos. Y también nos pasa como coaches y consultores que de alguna manera en estos temas que son procesos que toman tiempo, hay casi que un afán de inmediatez. Y las organizaciones quieren ver esos resultados de los procesos de desarrollo de liderazgo que hacemos ya. La pregunta que te quiero hacer es, en tu experiencia, ¿qué tan rápidos son los beneficios cuando trabajamos en desarrollo de liderazgo? Y cuando le incluimos a esos leadership circle, ¿cómo impacta la rapidez de obtener esos beneficios? Vale. Pues lo que yo he visto y como creo en eso, no sé si yo estoy sesgado, okay, pero pues como el liderazgo está en el corazón, si uno logra evolucionar el liderazgo, tiene impactos casi que inmediatos en el negocio. Si yo tengo un equipo de operaciones donde el liderazgo no permite la creatividad o no digamos no permite, sino que no necesariamente fomenta la innovación, la creatividad a través de diferentes cosas, pues ese equipo no va a proponer mejoras. Si tú trabajas sobre el líder y el líder trabaja en sí mismo de tener esa conciencia de que el impacto que puede estar teniendo en no promover esos espacios es no dar los espacios para que la compañía evolucione y mejore su operación, pues tú tienes, eso es un clic, eso es un aha moment. Y desde ahí se puede desbloquear un potencial muy importante. Si tú haces que un líder en la operación, donde se requiera innovación y creatividad, haga ese cambio de mindset, digamos, tú lo vas a ver inmediatamente, porque vea, los operadores te van a decir, vea, es que yo he visto que aquí tenemos unos temas de downtime, de tiempo ocioso, en el cual se puede corregir implementando esta palanquita acá. La gente solo hace eso si se puede sentir en confianza.
de que lo puede decir, de que va a ser apoyado y sobre todo que puede tratar y equivocarse. Porque si se equivoca y no funciona, y cogen y le dan papaya, pues Sí. complicado. Entonces, a mi modo de ver, el impacto cuando son cosas como estas es prácticamente inmediato. ¿Qué sucede con Leadership Circle? Que es una herramienta muy versátil porque hace ver esas mentalidades, esas mentalidades que hacen este tipo de cosas. Digamos, porque cuando no hay innovación en mi equipo, yo como líder, la primera pregunta que me debo hacer es, ¿qué estoy haciendo yo que de pronto no esté promoviendo eso? Es la primera pregunta, que eso un coach La no sabe. mirada hacia adentro, sí. La mirada hacia adentro. Y es, lo primero que tengo que hacer es tener la responsabilidad propia de que yo estoy influyendo y teniendo un impacto en eso. Y como todo esto son temas de mindset, digamos, y ahí pueden haber muchas cosas. Es que yo soy el que tengo la solución, yo soy el que sé, yo sé el camino más rápido. Y aquí les estoy hablando de afirmaciones que he escuchado de líderes a los que he acompañado. Sí. Cuando tenemos la innovación, normalmente se ve cortada muchas veces es por temas de control. Y tal, muchos de los varios líderes de los que yo he acompañado, esas son las afirmaciones. Es que yo sé, yo necesito llegar rápido, yo sé cuál es el camino más rápido, mi manera es la mejor. Y si no es mi manera, no hay una mejor manera. Entonces, eso requiere darse cuenta de esas mentalidades y Leadership Circle es muy útil en eso. Que tenemos el liderazgo Claro. creativo, que es donde están todas las competencias que ayudan a ser efectivos y lograr los resultados. Y tenemos las tendencias reactivas, que también logran resultados, pero no necesariamente sostenibles y que el costo puede ser un costo más alto. Entonces, esa parte del Leadership Circle, donde saca a flote cuáles son mis supuestos, cuáles son las asunciones que estoy haciendo sobre sobre la vida y sobre las cosas, y esas creencias que son las que dan mi comportamiento y cómo las revela a través de que la gente lo diga. Y Leadership Circle Sí. es un instrumento que lo hace muy visible y correlacionado con el impacto que tiene arriba. El resultado es muy rápido, porque eso Sí. es impactante. Cuando yo recibí el mío, fue impactante la manera como fue claro lo que yo estaba haciendo, la mentalidad que estaba utilizando, y obviamente el acompañamiento de mi coach fue fundamental ahí. Sí. Entonces, lo bueno del Leadership Circle frente a otros instrumentos es que revela esas creencias y esos supuestos y da una conciencia muy rápida. Desde el mismo, desde la entrega del LSP, tú te das cuenta de una cantidad de Casi. cosas que uno no se va, que además son muy de subyacentes de mi ser, ¿no? De mi esencia. Y darse cuenta de eso es abrir una puerta grandísima para seguir adelante. Entonces, mi experiencia ha sido que con el Leadership Circle, con las personas que he hecho procesos con ellos, han avanzado muy rápido porque se han dado cuenta de cosas muy profundas, muy rápido. Hombre, Andrés, muchas gracias por compartirles toda esta sabiduría. Quiero notar que en el chat Melissa nos acaba de compartir el artículo que mencionaste de Seger y Volkman para que aprovechen y lo bajen. Yo sé que ya estamos casi que sobre el tiempo, pero sí quiero aprovechar para quienes quieran quedarse unos minutos más, ¿qué preguntas le quieren hacer a Andrés? O Andrés, ¿qué quisieras también compartir adicionalmente que no hayamos hablado aquí a través de las preguntas y el conversatorio? Y ahí ya veo la mano alzada de José y ya empiezan a aparecer preguntas en el chat. Entonces vamos contigo, José, y después traigo esta pregunta de Rosalía en el chat. Gracias, Bisfer, y gracias, Andrés, por este espacio. La verdad es que es súper, súper bonito, súper interesante. Fíjate que yo tengo curiosidad en cómo, apegando un poquito a tu posición más de líder que contrata servicios de coaching. Todos los que estamos trabajando en el mundo del coaching somos conscientes de algo que es importante, es que tenemos mucha competencia. Entonces, la pregunta que yo te quiero traer a ti desde la perspectiva de alguien que puede contratar servicios de coaching es, ¿qué es lo que desde tu punto de vista tiene que traer un coach para que realmente
tú sientes que es el coach que va a cambiar tu organización, que sientes que tiene el valor agregado más importante y por el que estarías incluso dispuesto a pagar más dinero. Qué buena pregunta. Gracias, José. Yo creo que una aproximación en la cual el coach se interesa en entender mi negocio, en entender qué está pasando con mi negocio y en tener una conversación sobre el negocio, ayuda mucho a que eso haga una diferencia. No significa que entonces ahorita tenemos que hacer maestrías en finanzas, maestrías en administración, pero sí interesarse en no solo proveer un servicio, que es el servicio de coaching, de acompañamiento, etcétera, etcétera, sino eso enmarcado dentro de lo que puede lograr la organización, número uno, pero muy importante de cuál es el problema que le soluciona la organización. Y esto significa tener conversaciones para entender cuál es la problemática de la organización. Cada organización es totalmente diferente. Entonces, si yo me encuentro con un coach que empieza a preguntarme sobre mi negocio, dónde estoy, qué retos estoy enfrentando, cómo estoy afrontando esos retos que me presenta el ambiente de negocios, cuáles son mis debilidades, que empieza a preguntarme sobre mi negocio para saber cómo embarcar el proceso de coaching, yo creo que eso hace una gran diferencia, a mi modo de ver. Y esto significa, digamos, tener literatura como el artículo que Melissa nos acaba de compartir, porque son pruebas científicas. El artículo nuestro, también el de Leadership Circle, es una prueba científica, todo tiene sustento estadístico. Entonces, para mí, un coach que tiene mentalidad de negocio para ayudar a la organización a mejorar sus resultados, ayudando a que los líderes evolucionen, me parece que eso hace una gran diferencia. Hombre, qué buena pregunta y qué buena respuesta. ¿Y cómo nos sirve para cuando nos aproximamos a vender nuestro servicio? Rosalía, tú tienes una pregunta, ¿la quieres hacer? Leer acá y... Dale, fantástico. Dale, Gracias, por Luis. favor. Qué gusto verlos. Bueno, gracias, Andrés, por tan generoso espacio. Yo no quiero venir con la pregunta con la nube negra encima, pero sí quiero ceñirme a la realidad, ¿no? A propósito de lo que estamos conversando, justamente en estos procesos de crisis, cómo es uno de los primeros ítems que se cortan, ¿no? Y quiero que me ayudes a entender cómo, justamente, si una organización toma la decisión de invertir en el desarrollo de un equipo, ¿cómo pese a eso podemos ir identificando o cuáles pudieran ser esas vías de fuga en donde podemos empezar a detectar tempranamente que el proyecto de acompañamiento no está siendo exitoso? ¿Cuáles son esas características que tú dirías, uy, aquí hay una alerta, ¿cómo aprendo de eso y cómo las tomo rápidamente para poder redireccionar, ¿no? Muy buena pregunta, Rosalía, gracias. Cuando la leí no la había entendido, pero ahorita me la aclaraste. Digamos, yo les diría que lo primero, y recuerden que arrancamos desde la parte de los resultados. Yo lo que hago es todo el tiempo estar tratando de mirar con los equipos qué resultados estamos dando y si los resultados se están mejorando o no se están mejorando, si nos estamos yendo para atrás, etcétera. Digamos, una conversación constante de ver esa efectividad, cómo se está viendo reflejada en los resultados de la organización, creo que es una conversación que hay que tener continuamente, de si el resultado se está dando, de si lo estamos viendo, de si no lo estamos viendo. A mi modo de ver, ese es el monitoreo que hay que hacer. Una práctica que yo tengo es que cuando arrancamos un proceso de estos, yo hago una línea base de negocio. Y esa línea base es, yo le pregunto, por ejemplo, al líder. Le digo, dime cómo te miden. Entonces, ¿cuál es el resultado que tienes en este momento? Entonces, definamos esta línea base y volvemos sobre esos indicadores de una manera continua. Y es decirle, bueno, han pasado 2 meses desde que arrancamos, tú has hecho esto, esto, esto. En un principio hablamos de esto. ¿Cómo ves tú que se han mejorado estos indicadores? Y está muy amarrado con el anterior. Y de nuevo, creo que eso da. Refuerza la pregunta que hizo José porque da la tranquilidad de que el coach está pendiente del negocio, ¿sí? No, no solo de la esencia del ser, que digamos que sabemos que nosotros estamos muy detrás de eso porque el coaching es una mirada muy interior, pero tiene que estar dentro de un contexto de donde está el coaching. Y si es coaching organizacional y de liderazgo, pues tiene que estar dentro del contexto de la organización.
Entonces yo te diría monitorear todo el tiempo los resultados, hacer una línea base, estar teniendo esa conversación de negocio. Para mí ese es algo que incluso puede marcarse como un indicador duro de cómo ir midiendo esas fugas. Adicional a eso, pues hay muchos, ¿no? Entonces, si empiezan a no ir a las sesiones, creo que todos sabemos que como coaches tenemos que tener el radar muy, muy abierto y escuchando lo que está detrás de las conversaciones nos puede decir si el proceso se está saliendo de curso. Si estamos trabajando con un equipo de líderes, donde tenemos unos equipos que están teniendo sesiones de líder to líder en algún punto y conversando sobre algún tema, y empezamos a ver que en vez que las conversaciones se vuelvan más fluidas, de más confianza, etcétera, etcétera, están devolviéndose, digamos, para mí, a mi modo de ver, esos son indicadores también que ya vienen desde nuestra práctica como coaches. No sé, Luis, tú tienes también. Hombre, muchísimas gracias. Qué conversación tan útil para el trabajo que hacemos, qué conversación tan interesante, qué buena esa doble mirada que nos estás trayendo con tu rol de coach, de desarrollador y con tu rol de líder que se mueve en este mundo tan complejo y tan cambiante y con tanta incertidumbre y volatilidad. Yo te diría, ¿qué quieres añadir para cerrar? Bueno, yo te estaba preguntando si tenías algo que complementar la respuesta que yo di. Sí, eso. No, hombre, siento que esa es la respuesta. Estar con esas antenas abiertas y poner sobre la mesa lo que vamos viendo. Lo que vamos Interesante. viendo, de ese proceso, de lo que está pasando en la organización, del impacto que está teniendo ese líder. Súper. No sé, José, Bueno. si tú quieras agregar algo, tú has acompañado un montón de procesos organizacionales y creo que todo ese acumen de conocimiento también es muy bienvenido. Sí, yo creo que, a ver, lo único que se me ocurre añadir, que un poco está implícito en tu respuesta, es, hay uno de los componentes de las competencias creativas de nuestro modelo, que como sabemos todos es autenticidad con valentía. Entonces, justamente eso es un atributo que como coach tenemos que traer y cuando tú estás hablando de un poco nombrar lo que hay, eso forma parte de ese proceso de coaching. A veces no nos atrevemos a traer determinadas conversaciones o atraer de alguna manera cosas que estamos observando por el miedo a la reacción que eso puede generar, pero la experiencia te dice que las cosas hay que nombrarlas y ponerlas sobre la mesa. Y de esa manera se destraban conversaciones importantes que normalmente pues pueden generar un conflicto inicial, pero que a corto plazo también van a traer claridad y transparencia al proceso y credibilidad sobre todo al proceso. Buenísimo, gracias, José. Muchas gracias. Yo creo que ya hay varios que se están despidiendo. Mientras nos despedimos, les voy a poner aquí el último slide con el código QR para quienes quieran conocer más de Leadership Circle, lo puedan abrir y entrar en contacto con nosotros. Correcto, escaneándolo van a aparecer en el formulario de contacto. Eso es para quienes no sean ya profesionales certificados de Leadership Circle. Para quienes ya están certificados, saben que nos encuentran siempre en nuestro correo, que está abierto a todos, y nuestro link de LinkedIn. Muchísimas gracias, Andrés, por este espacio. Ha sido súper, súper interesante. Y gracias a vos, Luisfer, por acompañarnos.